When he calls you, what you gonna say? When he sees you, maybe there is another way. Oh no, don't leave me all hang up like this way. Woo! You got to the morning, yeah. Espéranos. Es zona azul, señorito. Eso está bien. Qué difícil eres. Oh. ¿Seguro que es esta la editorial? Creo que sí. ¿Es esta la editorial de discos? Sí, señor. ¿Qué desea? ¿Qué deseo? Oye, ¿cómo lo haces? Ciencia. Oye, nena, y para entrar aquí hay que hacer oposiciones. He visto a una china. Eso está bien, Mike. Es china, la he visto como te estoy viendo a ti ahora. Vamos, Mike, te lo he dicho muchas veces. Lees demasiadas tonterías. Está fuera, anda, ven a verla, anda. Ahí. Nada, ¿lo ves? Ese es el principio. ¿De qué? Del delirium tremens. Empiezas viendo chinas y acabarás viendo volar un buey. Que les parece todo de primera calidad. Desde que dejé de tocar la flauta en aquel cafetín, mi anhelo estaba puesto en dirigir una editorial de discos. ¿Qué otros tocas en la flauta? ¿Para mí? Y para estos señores. Y aquí está, ronda poderosa, diferente. ¿Por qué, mis queridos muchachos? Porque yo sé llevar este negocio como il faut. ¿Qué quiere decir? Como Dios manda. Por cierto, ¿ustedes saben francés? Bueno, pues... Ya, pobres. Cantan en inglés. Ah, pero yo les aseguro que el francés es otra cosa. Francia, Francia, mon amour. La Belle Époque, Napoléon, De Gaulle. Oh, la, la. Oh, la, la. La, la. La, la. Ay, como ven, aquí está mecanizado todo. Esta compañía no es de esas que puedo ahorrar un poco, se quedan a mitad de camino y... Comme si, comme ça. ¿Qué quiere decir? Ni chicha ni limona.
Esta editorial es la catedral de las editoriales, la Francia del mercado común del disco, la vieja Europa ganando América la batalla de la música. Muy bien. Pero que muy bien, sí, señor. Así se habla. Es usted un tío. Gracias, muchachos. Conmigo haréis grandes cosas. Desde este despacho, controlo toda la actividad de la empresa. Bueno. Hey, mira dónde estamos. Ah, mira. Vean el último modelo de antena emisora receptor utilizado para grabar long play. Una polla chica pica payeque. Atenisis, polla chica. Observen la sección de embalaje en pleno rendimiento. Es evidente que solo un luchador infatigable como yo puede conseguir semejante nivel empresarial. El marketing viene demostrando que la venta de discos era prácticamente desconocida en tiempos de los fenicios. ¿Pretende insinuar que los fenicios conocían la venta de discos? No, no, Dios me libre. ¿Entonces qué está haciendo? No, estaba diciendo que ha visto abajo a una china. Sí, señor. ¿Se cree usted que esto es Chicago? ¿Tiene calor? Un poco, no. Sí, señor. Esta casa está también preparada para resolver esas posibles contingencias. ¡Voilà! Parece mentira que una tontería así, porque no es más que un botoncito que estaba encasquillado, sí. ¿Eh? Oh. Oh. Lo siento. ¿Te has hecho daño? No, no importa. Oye, ¿siempre que quieres hablar con un chico, hacer lo mismo? Cuando es una cosa especial, sí. Ah. ¿Puedes caminar? Sí. Entonces sígueme. Oye, no, no será otra de tus bromas, ¿eh? ¿Dónde me llevas? Pronto lo sabrás. Lo hago por papá. Papá es bonzo, pero ahora no ejerce. No puede ejercer.
Unos criminales se lo impiden. Y encima quieren que yo... Pero eso no lo conseguirán. Yo lo que quiero es que Tony te vea. Hace tiempo que no creen ni media palabra de lo que digo. No grites. Es peligroso. Si nos descubren... ¿Qué? No sé qué quieres de mí, ¿sabes? Pero la verdad, tengo mis dudas. Dichosos los que dudan, porque ellos verán a Buda. Ah, vosotros también. Si nos descubren aquí, eres hombre muerto. Comprenderás que esto solo puedo hacerlo por un hombre como tú. Desde que te vi por primera vez, supe que haría por ti lo que solo haría por mi padre. Pero ahora ya no puedo hacer nada por mi padre, sino llorar en silencio. Mike, quiero que seas un héroe. ¿Y si algún día nos vamos a mi tierra cuando recuerde estos momentos? Si nos vamos, ¿quiénes? ¿Los dos? ¿Los tres? Maldición, otro hombre en tu vida. Mi padre, el Bonzo. Ahora lo comprendes, ¿verdad? Ni una palabra. Tenemos que actuar sin demora y rápido. Hay que jugar con la sorpresa. Pero, hija mía, aún hay más sorpresas. Ya lo creo. Mira, este es el sitio. ¿Lo has entendido? No. Este es el sitio donde... ¿Qué? 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 ¡Oye! ¡Te matarán! La salida es por ahí, por la derecha. Oye, por la derecha, por la derecha. Nada, no, no ha sido nada, no, no ha sido nada. Vamos. Vamos. ¿Cómo te llamas? Chin Shaoling. ¿Chin Shao? ¿Y eso qué quiere decir? Flor de té que se retuerce de dolor al contemplar cómo el horizonte rojizo se lleva las últimas claridades de un día en que todo ha sido como... El resto te lo diré otro día. Yo juro. Entra. Chin, querida, ¿dónde entra. Vamos? ¿Eh? Al salir todo derecho. ¿No vienes tú? No puedo. Que no existía la China, ¿eh? La he tocado con mis propias manos. Por favor, Mike, nada de intimidad. Ay, déjate de bromas, me ha hablado. Su padre es Bonzo, pero no ejerce. Y ella se llama... Chin... Bueno, no me acuerdo, pero su nombre quiere decir...
Flor de té, que sé. Flor de té, flor de té. Rostro igual nunca vi. Os aseguro que es una china maravillosa, que tiene una voz dulce y suave. Y ¡no! Unos ojos que... No sigas, no sigas, por favor. La triste secuela de los tebeos. ¿Queréis pruebas? Tengo una como la copa de un pino. Como la copa de un pino. Mirad. Flor de té, flor de té, rostro igual nunca vi. Riddles of love go deeper than you think. I feel they do with each new kiss you bring. Time I dry my eyes, or the time I realize all the roots of love go deeper than you think. Deeper roots have taken hold of me, and now I don't fear so much pain. Let me be until I'm in your arms again. I can't conceive the feeling to be free, 'cause now that you're so much a part of me, everything I say and do, because I'm loving you. Oh, I can't conceive the feeling to be free. Deeper roots have taken hold of me, and now I don't feel so much pain. Won't let me be until I'm in your arms again. Until I'm in your arms estúpido. En occidental, cretino. Salté sobre cuello, hombre lubio. Hombre lubio es el demonio, mi señor. Hombre lubio, tener cabeza de hielo. Cabeza de hielo. ¿Hielo? Si pronuncio hierro, está mal pronunciado. Pronuncia como es debido. Está bien, mi señor. Le aticé con tubo de plomo. Primer golpe de cráneo, zas. Cráneo nada. Tubo torcido. Segundo golpe, arreo más fuerte. Cráneo nada. Tubo más torcido todavía. Tercer golpe, zas. Cuarto golpe, zas. Tubo hecho un chulo. Churro. Churro, sí. Cráneo hombre lubio entero. Aquel hombre me miró con ojos de hielo. ¿Hierro? No, hielo de frigorífico, señor. Me estás armando un lío. ¡Habla claro, cretino! Es como Superman, como Batman y como Flash Gordon en una pieza. Es el más poderoso. Publicidad no. Acaba de una vez. Parece tener el poder sobrenatural como Buda, señor. ¿Desde cuándo es creyente Sin Chao? Sí, es verdad. ¿Desde cuándo eres tú creyente? Desde niño. Mi madre me llevaba al templo budista. ¿Tu madre? Pero si tú eres inclusero. Quiero decir, madre adoptiva, mi señor. Y se está riendo. Cierto. ¿De quién te ríes, insensato? ¿De mí? No me lío, mi señor. Es que metí la herida de la cabeza.
¿Me lo cargo? ¡Déjame a mi jefe! Quieto, te diría que sí. Pero no. Has traicionado la causa, Sin Chao. Y el dragón dorado se vengará de ti. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Piedad, señor! ¡No me des la muerte! ¡No me mates! No te daré la muerte. No nos conviene. Que le pongan la inyección. ¡Dame la muerte! ¡Dame la muerte! ¡Dame la muerte! ¡Por tu santo padre, el honorable mandalín Fuchin! ¡La muerte luego! ¿Qué dosis, señor? ¡Dosis doble! ¡Dosis doble! Tú te encargarás del cantante. ¿Yo solo? ¡Solo! Mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, señoras y señores. Como dijo Josefina a Napoleón, el éxito de una empresa no está en su fuerza, sino en su valentía. Nosotros somos una organización absolutamente europea. Y Europa tiene tres cosas que no tiene América. Años, menos dinero. Y como bien dijo el general de Gaulle, 85 clases de exquisitos quesos. Por eso esta empresa puede mirar con la frente muy alta a cualquier otra empresa similar americana. Los americanos tienen sus fornos, nosotros también. Merci. Nosotros nunca dejaremos de dar el disco de oro al artista del bebop, del fuzz, del rock, del twist, del pop o del beat que se lo haya ganado. Nuestra sociedad anónima discográfica ha previsto una época de escasez y ha decidido crear sus propias reservas de oro. Ya se sabe que el dinero no da la felicidad, pero del oro no se dice nada. Una vez contemplado por ustedes, este oro volverá a nuestras cámaras acorazadas, de donde irá saliendo semana tras semana, convertido en redondos, dorados y relucientes discos de oro para hacer la competencia américa, no en lo económico, que eso no está bien visto, sino en la lucha por la felicidad.
Y ahora tengo el gusto de presentarles... ¡No, ya está! ¡Vamos, vamos, vamos! Presento una nueva creación de nuestros artistas más populares. ¡Empleado! ¡Sujete con las ladies! ¡Pronto! ¡Vamos pronto! ¡Fuera! 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 Me ha pinchado pero un chino. No va a pinchar un chino, ni un chino. Oye, te digo la verdad, un chino me ha pinchado. Bueno, Mike, déjate de tonterías. Oye, Tony, de verdad, me han pinchado. ¿Se puede saber dónde? Aquí, en el trasero. ¿Quieren salir al escenario y al llegar al centro quedarse allí un ratito para actuar? Es que a mí me han pinchado. ¿Dónde? ¿Aquí atrás? Naturalmente. ¿Dónde quiere usted que le pinchen? Caras verdes, ojos rojos, dientes negros, dime dónde estoy hoy. Una paloma fume, está fumando. Cae del cielo algo que quema como el hielo, dime dónde estoy hoy. Un gato rojo, sí, sigue cantando. Voy corriendo entre las nubes por caminos que no quiero. Final. Unas uñas, unos dedos, unas manos, unos brazos. Es que alguien me sigue. Vienen tras de mí. ¿De dónde será? Son de tierras muy lejanas, no te aquí. Son de tierras muy lejanas, no te aquí. Son de tierras muy lejanas. Mike, no gastes bromas. Levántate, anda. Parece que va en serio. Hay que avisar a un médico. ¡Un médico! Lo que este chico tiene es irmenage. Necesita descanso. Conviene internarlo en una clínica. Tranquilidad, sedantes... Ah, y 2 años sin cantar. Nada más. ¿Qué ha dicho que era, doctor? Irmenage. ¿Cómo? Irmenage. Irmenage. Si no fuera por la desoxicorticosterona, lista estaba yo. ¿Y usted? ¿Ha tomado ya la pastillita que le dejé? No. Pero es posible, tan guapo y tan desobediente. Vamos, vamos. Esto le sentará muy bien. Estas contienen meprobamato. El meprobamato es lo mejor. Si todo el mundo tomara meprobamato, otro gallo le cantaría. Y ahora descansar. Basta de lecturas. Y si necesita algo... Encienda esta luz. Y si no consigue dormir, tome alguna de estas píldoras. Buenas noches. Que descanse. Thank you.
¿Qué tal? Estupendamente, joven. En cuanto tomo la desoxicorticosterona, soy otra. ¿Y usted qué tal? Preocupado por lo de mi amigo. A ver. Uy, 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 uy. ¿Está usted como un flan? ¡Qué pena! Ay, tan moreno y tan nervioso. Tome, tome usted esto. Otra. ¿Qué es esto? Luminal, es muy rico. No me sentará mal. ¿Qué va? Esto es nuevo. Dimetildifenil, oxnifezol, cortimetanil, proteobezoato. Pues no debe ser malo. Estupenda, saben a menta. Pruebe, pruebe una. Ande, ande. Señorita, ¿tiene usted un calmante? La telefonista y yo estamos nerviosísimos. Los tengo de naranja, limón y menta. Sí. Enseguida. ¿Dónde? Era mujer, estoy durmiendo. Está bien, acudo ahora. ¿Cómo? Thank you.
Uno. Derecha. Dos. Otros dos al frente. Tres. Derecha. 10 pasos al frente. Izquierda. Luego para y espera. Seis. Oiga. Oiga. Pero, hija, ¿se puede saber qué ocurre esta vez? Es horrible. Solo tú puedes remediarlo. ¿Qué? Van a robar el oro. Estamos aquí para eso. Escúchame bien, jovencita. ¿Y a mí qué diablos me importa? Tú no puedes decir eso. Tú eres el defensor del bien, el que lucha por causas justas. Tú eres Mike, el que siempre vence, el superhombre. Bueno, chica, no te apures. Ajustaré las cuentas a esos bandidos. Mike. ¿Dónde está? ¿Por qué? ¡Ay! Thank you.
puedo desabrocharme, jefe. Es por el calor. ¿En acto de servicio? ¿Cuándo has visto desabrocharse un detective en acto de servicio? Tiene usted razón, maestro. ¡Pipa! Disimule. Pueden espiarnos. No sé de qué me habla. Ha nacido de pie, muchacho. La mosca cree en sus declaraciones. En ese robo hay gato encerrado. Y estamos dispuestos a llevar el gato al agua. Puede contar con la mosca. ¿Qué mosca? Misiones orientales secretas científicamente asociadas. Organización reservada, seria y prestigiosa. Déjeme en paz. Jefe, ¿puedo...? Sí, señor. ¿Ha pensado en los chinos? Por eso hago defensa personal. Usted necesita el apoyo de nuestra honesta organización. Nosotros podemos descubrir el misterio. ¿No es cierto, Ceferino? O me dejan en paz, o la armo. No grite, las paredes oyen. En el caso de los kimonos flotantes, estuvimos a punto de fracasar por una indiscreción. Caballeros, disculpen, pero tengo que ir a la sauna. ¿A la sauna? Que usted ya lo sabe, jefe, que a mí me sienta muy mal el calor. ¡Ceferino! ¡A la sauna! A la sauna. Pero otra vez aquí. Shh. Convénzase, Mike. Nosotros o nadie. Nosotros sí. Nosotros que descubrimos el caso del mandarín que parecía haber sido devorado por un dragón, pero que era incierto. La lógica era aplastante. Los dragones no devoran a nadie. ¿Por qué? Porque no existen. Son pura fantasía cuaternaria. Entonces, ¿quién podía haberle devorado? Con él solo vivía un sobrino. ¿Comprende? ¿Quién podía haber devorado al mandarín? ¿Quién? Eso. A ver si lo adivina. El sobrino. No. Un tigre. ¿Y usted lo descubrió? ¡No! ¡El que era entonces su ayudante! ¿Cómo? Elemental. El tigre devoró a mi ayudante. La pena es que no pudimos arrancarle la confesión. Claro, los tigres no hablan. ¡No, señor! Porque don Eladio le hubiera hecho hablar. ¿Y por qué no interrogó al tigre? ¡No! ¡Porque lo devoró un dragón! Desengáñese, Mike. Conocemos el sistema oriental. Tenemos controlados a todos los vendedores de collares, todos los fumaderos de opio, todas las lavanderías y hasta los restaurantes chinos. ¿Restaurantes? 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 Claro. Ese es el que luchó conmigo en el sótano. Táctica de escalada. O sea, la de la casa de bambú. Primero mirar y luego arrear. O sea, como en mi barrio. Escuchen, tengo un plan. Ustedes entran como clientes. De acuerdo. De acuerdo. Y nosotros atacaremos por la puerta de servicio. ¿Y ahora qué hacemos? Os voy a explicar mi plan. ¡Cuidado! ¿Quiénes son? No sé. Son los cinco Hong Kong. ¿El famoso conjunto chino? Sí. May I take a photo for you for a newspaper? I am a Hong Kong Times reporter. Come down here, please. Por aquí, majo. Get down, get down. Agachaditos, como una delantera de fútbol. Smile, get down. Eso es. Ready? One, two, three. ¿Dónde va con esa criatura? ¿Dónde cree usted? Está prohibida la entrada a los menores. ¿No conoce la ley de igualdad de oportunidades? Soy extranjero. Extranjero, extranjero. ¡Mal! ¡Muy mal! ¿Cómo se le ocurre a usted ser extranjero? ¡Estúpido! Nunca tuve suerte en la vida. ¡Oiga! ¡El de la pipa! Oiga usted, señor, que tiene usted que tener cuidado, que se le ha ido el coche. ¡Anda, salero!
Tiene que ser muy hermoso porque hay que ver lo que pesa. ¿Es niño o niña? Varón, está hecho un ternerote. Niño, con lo que a mí me gustan. ¿Me deja besarlo? Allá usted. Este niño gusta poco. ¡Besuconcete! Vaya encerrona. Mira detrás de la cortina. Esto es una jaula. A ver. Por aquí tampoco hay nada. Estamos encerrados. No hay ni una salida, chicos, ni una. ¿Qué? ¿Me creéis ahora? Sujétame.
Mira, hijo, mira el sol naciente. Señores, esto que no marcha. ¿Quieren hacer el favor de empujar un poquito?有一次，老头子在街上走来走去，他是瞎子，不过后来他找到了一个手指，知道不知道？哦，太好笑了！哈哈哈哈哈！¿Qué haces aquí? ¿Estás solo? Sí,
Escóndete ahí. Deprisa. Disponte a todo. Cuando me ría, entra y atiza. Ok. ¿Quién es el extranjero, hija mía? El que va a terminar con Chufang y sus diabólicos proyectos. Harás un gran servicio a la causa del bien, muchacho. Perdone, pero no le comprendo muy bien. Es que no he tenido oportunidad de explicárselo. Siempre nos hemos visto en momentos de gran peligro. Hace muchos años que trabajo en pócimas alucinadoras para hacer olvidar el dolor de los que sufren. Chufan raptó a mi pequeña Chin Shaolin en San Francisco de California para obligarme a colaborar en sus insensatos proyectos de dominio. ¿Y qué proyectos son esos, señor Bonzo? Chufan quiere que prepare una droga que anule por tiempo indefinido la voluntad de los hombres. Para controlar la mente de los financieros más poderosos del mundo. ¿Y lo ha logrado con esas pócimas? Es cuestión de días. ¿Y si Buda no lo remedia? Tendré que darles la fórmula para que no torturen a mi hija. No, papá, la fórmula nunca. Tranquilícese. Yo lo sacaré de este infierno. Jamás podrá conseguirlo. Solo Buda podría. Chin Shaolin, he de salir de aquí. Tengo que buscar a mis compañeros inmediatamente. Hay una posibilidad. Vamos. ¿Qué broma es esta? Los prisioneros, honorable señor. ¡Calla, imbécil! ¿Qué ha ocurrido? Estos son más chinos que yo. ¡Alea! Estos no son los que capturasteis en el restaurante. Tu sabiduría, honorable señor, está en pugna con su torpeza. ¡Idiota! Os habéis equivocado de nuevo. ¿Quiénes son? Esta es la orquesta del restaurante. Sí, señor. Somos de Hong Kong. ¡Callado! ¡Ratas inútiles! ¡Que los torturen! ¡Y a vosotros también! ¡Dosis doble! No, que sea sencilla. ¡Que sea sencilla! ¡Y limpiado a la carbonera! ¡Y limpiado a la carbonera! Menudo lío. Esta es otra cosa que nadie me va a creer. Chin, es preciso que sepa lo que hace aquí ese tipo. Mike, ha venido a hablar con el jefe Wu y luego será peor. Tengo que saber lo que hablan. Esta es la salida secreta de Chufang. Hello. ¡Qué sorpresa! ¡Qué inefable placer! ¡Qué cursieres y qué ineptos son tus esbirros! Occidentales carecer de refinamiento. ¡Calle, el chino pelota! ¡Qué estupidez es esa de convertir el oro en falsos granos de arroz! Arroz para los chinos pobres de San Francisco.
nadie pensará que detrás de la obra de caridad está el oro robado. Lo pensará todo el mundo, es lo que se hace siempre. A mí lo mío en lingotes, ¿comprendido? El lingotes es muy peligroso. Es mejor fundirlo. Eso es cosa mía. Hagos para los pobres. ¡Qué idiotes! Nadie pensará que bajo la cascarilla de los granos se ocultan pepitas de oro. Sígame. Con este oro daré un nuevo paso en las investigaciones para el control de la mente humana. Dominaremos el mundo. Estás como un cencerro. ¿Qué dices ahora? ¿Por andar jugando? Ahora ni lingotes ni hagos. Será algún fallo mecánico. ¡Estúpidos! ¡Que les pongan dosis triple! ¡Dosis triple! Tendrás que esperar sentado para dominar el mundo. Es tan elemental que nadie descubrirá el truco. Mis lingotes. Y mañana mismo retiras tus esbirros del sótano. No quiero allí ni un solo chino. La policía sospecha. ¿Sospecha? Ha sido un golpe, maestro. Ten cuidado, hay un traidor en tus filas. Ese cantante loco habla siempre de una china que le avisó del robo. ¿Una muchacha? No, ella no pondría en peligro la vida de su padre. Podemos torturarla para salir de dudas. Nada de torturas, insensato. Las ha prohibido la ONU. Dame mi oro, tengo prisa. Un. Deux. Trois. Quatre. Adiós y buena suerte. Bonsoir, mon ami. ¿Le quitamos los lingotes? Te diría que sí, pero no. Es de sabios tener calma. Pero se lleva el oro. Necio. Lo que se lleva es plomo teñido de purpurina. Honorable señor, eres más grande que el Himalaya. Look at me, I'm riding high. From now on, I'll be the guy I wanna be. Every noisy sound I hear, like the bass is changing gear, sound good to me. I do believe it's love. I do believe it's love. Darkest night, but I see the morning lights when you're around. Time was creeping up on me, but I feel like I'm free when you're around. I do believe it's love. I do believe it's love. Love. Make it last, make it last. I need love and love is you. I thought I knew what love was, but I didn't have a clue. A rainbow full of happiness began when I called you. Make it last, make it last. Baby, say you'll make it last. Baby,
¿Cómo puedo hablarles? Por aquí. Los pájaros silban con los dedos. ¿Qué? Que los pájaros silban con los dedos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que los pájaros silban con los dedos. La contraseña, contra. Que dice don Eladio que vayamos, que ya ha venido ese. ¿Quién? Que no os lo puedo decir. Que aquí las paredes oyen. Es un asunto muy complicado. ¿Me... qué es que es esa? Señor Renard, dese usted preso en nombre de la ley y en nombre propio. ¿Qué broma es esta? ¿Puedo saber quién es usted? Un fuera de serie, eso es lo que es. Señor Renard, no disimule, lo sabemos todo. Sabemos de su complicidad en el robo de las reservas de oro de esta empresa. Salgan de aquí inmediatamente. ¿Está usted loco? Sí, sí, loco. Las manos, amiguito. No avance un paso más. Deponga su actitud equívoca. ¡Arriba las manos! Usted facilitó a los chinos el camino de la caja fuerte para robarla. Y ahora quieren fabricar una droga para dominar la mente de todos los grandes financieros del mundo. Pero yo lo he oído todo y sé que están convirtiendo el oro en granitos de arroz. Así es, muchacho, pero ni tú ni nadie podrá impedirlo. ¡Que se escapa! ¡Por él! ¡Vamos! ¡Un sí, buen vamos. Truco, maestro! ¡Tiene que haber otra salida! Mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos dejarle escapar! ¡Sí, deprisa! ¡Corre! ¡Arriba! ¡Que siga ese coche! ¡Corre! ¡Vamos, deprisa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Adelante, ferido! ¡Ha puesto pies en polvorosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Vamos! Listo. Voy a avisar al jefe. Hija, cállate, rata. Y tú, calladita. Los gritos molestan al honorable señor. Huesos, como frágiles juncos. Hija. Señoritos, el camino está interrumpido. El clásico tronco. Quitémoslo. ¡Vamos! Venga, deprisa. Vamos, ayuda. Vamos, rápido. Me permito advertir a los señoritos que alcen el tronco desde la parte inferior a fin de que se cumpla la ley de la palanca. ¡Que voy, maestro! Hablaré. Tendréis esa fórmula. Al fin lo has conseguido.
¡Abridme! ¡Abridme pronto! Otra vez es estúpido. ¡Abridme! ¡Dejadle entrar! ¡Esa es la causa! ¡Al ataque! ¡Nos han descubierto! ¡Estamos perdidos! Decía mi padre, si quieres fracasar en un negocio, asóciate con un occidental. Frases ahora no. Hay que esconderse, huir. Yo qué sé. Vamos, no perdamos tiempo. Yo nunca huyo. Simplemente cambio de táctica cuando las circunstancias lo aconsejan. Bueno, cambiando, pero enseguida me persiguen los artistas y con ellos van los... Artistas, policías. Va, va. Thank you.
sabía que llegarías a tiempo. ¿Cómo es tu nombre completo? Flor de té que se retuerce de dolor al contemplar cómo el horizonte rojizo se lleva las últimas claridades de un día en que todo ha sido como... No sé. Ha sido en la casa. Sí, ha sido en la casa. No llegará muy lejos. Anoche le dejé casi sin gasolina. Acabáis de prestar un gran servicio a la humanidad, mis queridos muchachos. Chisa Olin, mi hija y preciada colaboradora, y yo os damos las gracias de todo corazón. Vuestro arrojo y valentía han hecho posible esta asombrosa hazaña digna de superhombres. Won't you bring a little water? Bring a little.
Thank you.